siguiente sería, aquí hemos hecho un salomónico torcido, pero también le podemos meter otro tipo de decoración, como es un elemento decorativo en forma de piña, que sería un elemento de este tipo. Para hacer el elemento decorativo en forma de piña, lo primero que tenemos que hacer es cortar el material, que en este caso sería cortar 4 cuadradillos de 8 milímetros a una longitud de 24 centímetros. Lo juntamos y soldamos las puntas, que después repasaremos en la moladora para que entre bien en el soporte y en el manerado. En el tornillo de forja fijamos el soporte y en la parte derecha tenemos preparado el manerado. Lo siguiente que vamos a hacer es calentar el material en la fragua. Y una vez caliente lo sacamos y lo introducimos en el soporte. Y en el otro extremo introducimos el manerado. Ahora con el manerado giramos el material 2 vueltas completas hacia la derecha y seguidamente damos una vuelta completa en sentido contrario, empujando el material hacia adentro. De esta forma los cuadradillos se irán abriendo, formando el dibujo en forma de piña que queremos hacer. Por último, y por medio de golpes, centramos los puntos extremos de la pieza armonizada. Bueno, una vez terminado ya lo que es la decoración en forma de piña, lo que hacemos es añadir el barrote y en los puntos de soldadura lo que le ponemos es una decoración.